toda película de ficción siempre existe el héroe, en este caso George W. Bush, y el villano perfecto, Osama Bin Laden. El cine gringo ha jugado durante toda su existencia con estos paradigmas. Recuerden que antes eran los comunistas los seres que querían conquistar la tierra y amenazaban el orden mundial. Los americanos, como se hacen llamar, defendían al mundo de semejantes criaturas que querían esclavizar a las personas. Bin Laden se presentó como el principal sospechoso y después de ese terrible ataque a civiles que muchos dudan del autor intelectual, Osama pasó a ser el malo de la película y Bush el salvador del mundo. Lo interesante es que en todo argumento dramatúrgico existen los aliados del mal. Poco tiempo después de una invasión a Afganistán, ya que la guerra en ese pobre país donde paradójicamente Osama fue entrenado por la CIA para combatir a los soviéticos se extendió y no encontraban al enemigo número uno del imperio, salió el malo Saddam de Irak con unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca encontraron y una conexión jamás comprobada con Al-Qaeda. Hussein terminó ahorcado y todo el mundo fue testigo, ya que si de algo se caracterizan los imperialistas es mostrar el cadáver de sus enemigos, lo que hicieron con el Che Guevara. Pero debo confesar que me da náuseas comparar al gran revolucionario con Bin Laden, un terrorista fabricado y entrenado por los Estados Unidos. El título del filme se llama Guerra contra el Terrorismo y es sin duda de largometraje, pero pasaron los años y la década pasada fue convirtiendo a Estados Unidos en enemigos del planeta. No solo eran los terroristas, los comunistas, los de izquierda latina, ahora ocupaban los islámicos, los villanos eternos de sus ficciones, pero el mundo se fue cansando y esa guerra contra Irak y Afganistán, que aún continúa, desgastaron a la superpotencia más poderosa del planeta. Los guionistas siniestros tenían que cambiar los acontecimientos y el siglo XXI nos trajo al primer presidente oscuro de los Estados Unidos de América, que no solo cambiaba de personaje con una imagen carismática y un Yes We Can, que le hizo ganar una elección prometiendo la salida de las tropas de Irak, reforzar Afganistán porque ahí era el foco terrorista, cerrar la cárcel genocida de Guantánamo, pero nada de esto pasó porque los productores de este largometraje lo tenían todo planeado. Osama, durante muchos años, se mantuvo como una especie del Dr. No, tipo de película de James Bond, que no podía nadie ver, del que se decía que vivía en cavernas, que parecía salido de un descongelador cuando sus mensajes amenazantes se pasaban por la televisión. Una de las noticias más importantes del 2011 va a ser sin duda la muerte de Osama Bin Laden. Fue cinematográfico ver al presidente Yankee anunciar su muerte no en la sala de conferencias acostumbrada, sino en uno de los largos pasillos de la Casa Blanca con una alfombra roja en donde caminó y relató una operación muy propia de Rambo, es decir, una tropa élite que hizo justicia sin ninguna baja en Pakistán. Bueno, ya saben la historia. Esta película que ya se convirtió de terror sigue coincidiendo con una baja en su popularidad, con una terrible invasión a Libia y con una posible a Siria e Irán. Bueno, esta ya será la segunda parte.